Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro día más. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es 16 o 17, Marco? Hoy es 16, ¿no? Creo que sí, amigos. Todo muy bien. Sí, todo muy bien, como Marcos dice. Acá ya empezamos la rutina de la mañana, ya estamos cocinando, pero acá todavía seguimos tomando mate. Recién empezamos a tomar mate. Y bueno, y por acá todavía me queda un poquito de jugo verde que también preparó esta mañana Marcos. Y Marcos, ¿cómo te sentís? Muy bien, amigos. Realmente les cuento que es realmente extraordinario tomarse su juguito verde por la mañana, realza el sistema inmune. Y claro, obviamente no es ninguna cura ni nada, no es que te lo vayas a tomar, si te vaya a ir la gripe, el resfrío, ni nada, no, pero ayuda mucho a estimular el sistema inmune y por consiguiente te vas a sentir mucho mejor. Incluso, ¿cómo es? Nosotros estamos tomando casi todos los días la vitamina complejo B, que es para el sistema inmunológico también, ¿no, Marcos? Para. Sí, desde que la empezamos a tomar, pocas veces, para serle sincero, nos hemos enfermado de algún resfriado. Sí, ya tenemos más de un año que. Sí, Más o de un sea, año. algunos días quizás se nos pasa, pero mayormente todos los días lo tomamos. Inclusive también el multivitamínico. Y ayer Marco también compró un Alka-Seltzer. No sé si lo dije bien. Ok, amigo cabine. Este es el que tomó ayer Marco, que yo pensé que solamente era como para el Alka-Seltzer. En Argentina se utiliza más que nada cuando tenés indigestión, que comiste mucho o algo así, o tomaste como alcohol o cosas así un día anterior y al día siguiente te tomas un vasito de este. Pero este es para congestión nasal, cuando te escurre la nariz, sore throat, es cuando te duele la garganta, ¿no, Marcos? Short throat. Headache es dolor de No cabeza, intensa. body ache es dolor de cuerpo y sinusitis, así que sentís la presión acá en la sinusitis. Es para todo eso, así que este también le ayudó bastante y lo está tomando. Anoche lo tomó, hoy lo tomaste a la mañana, no, no. Sí, claro, 4 horas. Ah, sí, también lo tomó. Y bueno, y este es el complejo B que nos recetó, va, no lo recetó, sino lo sugirió el doctor que lo compramos porque es de venta libre. Y bueno, y este tiene plus vitamina C para realzar tu sistema inmune o algo así. Sí, para realzar tu sistema inmune, más aparte que ayude a disolver bien todos los nutrientes de la comida No, que este no consumes. es. La vitamina B12 es la No, la B12. de que consumen los, ¿cómo se llaman? Los Veganos. veganos, cuando les faltan como distintos complementos de otros nutrientes que no aportan los basado en plantas, tienen que complementarlo con vitamina B12. Y bueno, y este también es el multivitamínico que toma Marco junto con este para estar bien de salud. Y yo tomo de este, van a decir, estos viven empastillados. Estos dos, o sea, uno por día de cada uno. Así que para no enfermarse, este dice que supuestamente es para los huesos, para el corazón, para el sistema inmune, para la piel, para los músculos y para energía, para el metabolismo. Así que bueno. Y este toma Estefanía. Acá me parecía, cuando recién llegué, re extraño que los niños también se tomen, coman gomitas, vitaminas. Pero sí, es algo muy común, inclusive en todos lados, cuando lo llevas al pediatra te dice, toma vitaminas. O sea, es porque realmente parece que acá avalan e incentivan a las familias que le den vitaminas a los chicos para que no se enfermen y todo esto. Y este también es una vitamina completa que tiene vitamina A, C, D, E y zinc. Así que y acá dice, el número uno que eligen los pediatras. Y son gomitas comestibles. En Argentina no es muy común que se den estas gomitas. Y sí, es como un caramelito, o sea. Y también le damos una por día. Ahí está, se pegan. Ahí se puede ver. Y bueno, eso es todo lo que nosotros tomamos casi todos los días. Y bueno, el Marco que estuvo ahora con el tema de la gripe, estuvo tomando el Alka-Seltzer. Sí, más aparte, sí, yo ya lo había tomado antes y. Miren, amigos, estamos tomando en distintos mates. Este de Marco y este el mío para no compartir salivas.
Y ahora tampoco nos estamos dando besos, amigos. Acá, y bueno, voy a hacer el video que les prometí que iba a hacer de las cosas mexicanas. Y acá, ya que lo tengo Marco el día de hoy por la mañana, porque hoy le toca trabajar por la noche, voy a hacérselo y frente a él. Va a ser más o menos algo súper exprés, súper espontáneo. No lo voy a hacer tan largo. Va a ser un ida y vuelta, pim, pam, pum. Voy a poner algunas imágenes, algunos videos que grabé anterior, algunas otras escenas o imágenes de lo que estemos hablando. Así que, bueno, amigos, comencemos. Marcos, ¿quieres venir a mi lado? ¿Listo, Marcos? Bueno, este video va a tratar de las 10 cosas que hacen los mexicanos o que tienen en su casa o prácticas cotidianas o a lo largo de su vida, ¿no? Y esto va a ser desde mi punto de vista, porque sé que después puedo recibir comentarios que no, no es así. Pero bueno, es desde mi punto de vista, ya que tengo 6 años conviviendo con una persona que es de México, ¿no? Y bueno, y también tengo una hija que ya también está adquiriendo algunas de esas costumbres, ¿no? ¿Cómo cuáles? Comer tacos. Comer taco. Comer tacos, expresarse con palabras mexicanas, escuchar música mexicana, no sé, muchas cosas puede ser. Y quizás cuando ella vaya creciendo, comparta más en el colegio, quizás con otros chicos que tienen ese tipo de descendencia, ¿no? En su familia y costumbres que ya se van notando en los mismos chicos, ¿no? Y también va a tener costumbres mías, ¿no? Supongo que alguna va a tener. Y bueno, amigos, sin más, comencemos. Yo anoté acá, en un papelito muy feo, 10 cosas. Incluso tiene olor a sahumerio porque lo tenía dentro del cajón ahí. Y bueno, vamos a empezar con. Yo la puse la última, pero lo voy a mencionar a la primera. Son 10 cosas. Bueno, Marco, vos me vas a decir si estás de acuerdo o si no es así o si quieres aportar algo, ¿ok? Okay. Bueno. La primera que voy a mencionar, la voy a poner, era la décima, pero la voy a llevar a la primera, es desayunar comida. Es algo para mí que los primeros años con Marco me costó bastante, porque Marcos estaba acostumbrado ya a levantarse y, no sé, prepararse que los huevitos, que comer chorizo, comer frijoles, ir al restaurante, y si teníamos alguna cita de ir al doctor o cosas así, íbamos derecho en ayunas, primero a la cita, y luego de ahí ya pasábamos directamente al restaurante. Y yo no tomé ni un té, ni un café, ni nada. Era llegar al restaurante y comer la comida. Y eso me resultó muy extraño y muy difícil los primeros años acostumbrarme. Recién hasta el día de hoy puedo decir que ya eso más o menos ya lo asimilé y mi estómago también ya lo asimiló, o sea, de entrarle directamente a la comida, a lo fuerte. En Argentina no, en Argentina te desayunas con tu matecito, tu cafecito, tu tecito, con un pedazo de pan, como dicen en México, de bolillo, o un pancito dulce, una factura, como dicen en Argentina, y entrarle lento ahí, y recién hasta las 12 del mediodía entrarle la comida fuerte. ¿Es así, Marco, un poco de eso? Sí, es cierto. A mí me causó mucha, bueno, desde que fui la primera vez a Argentina, después cuando empecé a convivir con los familiares de Eli, después cuando ella llegó aquí a Estados Unidos conmigo, estuvimos viviendo. Eso me resultó muy extraño, o sea, para mí, como mexicano que soy, nosotros comemos 3 veces al día, en la mañana, el desayuno, en la comida, que viene siendo como a las 2, de 2 o 3 o 4, más o menos entre esas horas, y la noche es la cena, y las cuales se come bien, o sea, en el desayuno, si te pones a desayunar unos huevitos, con arroz, con algo, con lo que sea, pero siempre llenas el estómago y comes con algo, ¿cierto? Entonces yo le decía los primeros días a Eli, vamos a desayunar, porque yo me levantaba con hambre y decía, vamos a desayunar, ¿qué onda? Y Eli, no, mate, 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 agua. Hubo días que, por ejemplo, a Marco entraba la comida fuerte y yo iba a lo livianito y yo le decía, no, como más tarde. Porque también mi estómago como que no estaba acostumbrado de entrarle directamente al chorizo, a los frijoles con la tortilla a las, no sé, 9 de la mañana, como que no.
Y bueno, igual en el norte mi mamá me decía que mi abuelo, como él trabajaba antes en el campo, él quizás también desayunaba fuerte y eso lo entiendo quizás en partes de México que quizás la gente de ciudad va más por el lado del cafecito porque trabaja en oficina, en tiendas, en cosas así, pero quizás la gente de los campos, de los ranchos, como se dice en México, tiene que comer potente porque después de ahí tienen que ir a trabajar en el campo y así hasta las 2 o 3 de la tarde, como dice Marco. Y eso es totalmente comprensible, ¿no? Y bueno, sin más, comencemos a la número 3, a la número 2, perdón, ya me iba. Seguimos con la comida y la número 2 es, puse tortillas y está, hacer tortillas y calentar tortillas. En mi vida me imaginé que tenía que aprender a hacer tortillas y calentar tortillas, porque es toda una hazaña calentar tortillas, Marcos, para mí. O sea, hay personas que están re pro, obvio, la dan vuelta con la mano, pero para mí me quemaba las puntas de los dedos, la yema de los dedos, y estoy ahí con un tenedor, con una cuchara, con un cuchillo, con lo que sea, dando vuelta a las tortillas. Una sola vez intenté hacer tortillas a mano, pero ahí salieron medias, medias. Algún día voy a hacer otros videos mostrando cómo se hacen las tortillas mexicanas de maíz, ¿no? Y Marco, ¿qué onda? Bueno, para mí, amigos, para mí hay un antes y un después. Un antes cuando era niño, que yo recuerdo cuando estaba muy chico, tendría, ¿qué serían? 4 años, 3 años, más o menos. Yo recuerdo que teníamos una casa, bueno, que la derrumbaron y la mejoraron, pero cocinaban con un fogón. Con un fogón y entonces se le ponía madera y entonces cocinaban y hacían tortillas a mano. Después de eso creo que instalaron un molino o se instaló un molino casi enfrente de nuestra casa y empezaron a hacer, bueno, ahí hacían el nixtamal y de ahí hacían las tortillas, ¿no? A mano. Después la tortillería cambió. Ya cuando mis familiares se fueron, supongamos, casando, se fueron viviendo a otros lugares, ya que la casa fue quedando con muy pocos miembros de la familia. Entonces ya se acostumbró más a ir a comprar la tortilla en lugar de hacerla. Sí. Porque al principio, cuando estaban todos los miembros de la familia, se ayudaban mucho las mujeres y llevaban el nixtamal al molino y hacían masa. Y de ahí de la masa le hacían las tortillas a mano. Y bueno, y de ahí se comía. Pero Sí. ya después, cuando la familia fue mermando, se fueron casando, se fueron yendo, se fueron quedando la casa un poquito más sola con menos miembros en la familia. Bueno, entonces ya fue cuando pasamos a comprar tortillas de la tortillería. Sí, o sea, sí, como por ejemplo, eso es lo que le digo a Marco, o sea, yo llegué acá y me acostumbré quizás a hacer tortillas para Marco, pero, o sea, del supermercado, pero imagínense, y seguramente que todavía lo siguen haciendo, en aquellos tiempos que personas que no tenían una tortillería cerca de su casa, tenían que hacer las tortillas y para muchas personas, porque en Argentina está acostumbrado uno a ir, compra 1 kilo de pan, o sea, barra bolillo, y eso es lo que se come. Y en Argentina muchas casas están súper acostumbradas que no puede faltar el pan todos los días. Y en México es así, la tortilla es lo primero y no puede faltar, imagínense. Ponerse todos los días a amasar, como dice, ir al molino en aquellos tiempos, por el nixtamal, y hacer las tortillas para todas las personas que conviven en esa casa. Y cada persona, ¿cuántas tortillas se comen más o menos? ¿Entre 6? Bueno, sí, un promedio más o menos de 6 a 7 tortillas, 8 tortillas, depende, Y pero. sí, es mucho trabajo, así que esa es otra cosa que yo me tuve que acostumbrar también a hacer y calentar y entrar al mundo de las tortillas de maíz. Puedo aclarar algo. Bueno, amigos, pero realmente les aseguro, les aseguro, les aseguro, como persona que vivió eso en ser propio, que hay un antes y un después. El sabor que le da la tortilla recién hecha a mano, cuando recién se está haciendo de la masa y se pone, y más cuando se hace con leña, no sé por qué, pero está muy rico. Eli ya lo
Hay un video que subimos cuando fuimos ahora, que estuvimos en Michoacán, que pasamos en un restaurante y donde llegamos a un restaurante ahí por que cuando fuimos a comprar pan de Tinguindín y Sí. está la señora haciendo tortillas. La tortilla, no sé por qué, amigos, pero sale con Otra textura, otro otro sabor. exactamente y totalmente Ah, diferente sí. que la que compramos, o sea, La pa. esponjosidad, el grosor, el sabor es totalmente distinto, hecha a mano. Sí, entonces nada que ver con eso. Claro que ahora, pues por las comodidades que ya compras la tortilla, que hay más tortillerías, compras ya hechas a mano, ya compras los kilos de tortillas y ya Sí. está más fácil todo. En lugar de levantarte en la madrugada, tener listo el nixtamal, porque el nixtamal se tiene que poner desde un día en la noche Sí. antes en cal para que Sí. le quite el cuerito y toda esa cosa. Entonces es un proceso muy Largo. largo que si cuentas con muchos miembros de una familia y para ahorrarte un poquito más de dinero, claro, se hace y tienes más ayuda que te ayude. Pero cuando tienes pocos miembros de la familia es mejor y bueno, ahorrarte tanto quilombo, como dicen en Argentina, quilombo o tiempo, ir a la tortillería y comprarte un de esos y salen calientitas y te las comes. O sea. ¿Y con qué se comen en la tortillería? Igual, Con sal. con salecita. O sea, realmente en México yo me tengo memorias de que cuando estaba muy chico, casi de la edad de Estefanía, corríamos con mi abuela y nos hacía unas ranitas. O sea, estaban cocinando ¿Qué tortillas. son ranitas? Es como una tortilla cuando la están haciendo, amigos, sale recién hecha de del comal, del comal, pues, del fogón. Entonces la agarraban, le echaban sal y la hacían Una como bola. una bolita y te la daban, órale, cómatela. Y entonces sabía rico, pues. O sea, sí, amigos, son cosas tan simples que ya ahorita. Pues me miro aquí en este lugar que tengo mi vida ya hecha aquí en Estados Unidos, estamos viviendo aquí y nada que ver. Son cosas que realmente me tocó a mí disfrutar de mi niñez, de vivirlas, de saber cómo es y tal vez a ninguno de mis hijos, bueno, a ninguno de mis hijos, porque mi hija Paola, mi hijo Marco y Estefanía, pues no creo que nunca lo lleguen a ver. O sea, no llegarán a disfrutar de eso ni a saber de los sabores de eso. Y a mí me encanta. Tal vez es por eso que el mexicano tiene muy arraigado dentro La añoranza. de sus venas, de su ser, la añoranza de ese país que dejó atrás, porque son cosas que realmente pasa el tiempo y tal vez tienes un poco más de comodidades, más lujos, vives mejor, claro, vives mejor, X y. Pero eso es algo que nunca, que no tiene precio, amigos, haber vivido eso. Ok, vamos a la siguiente, a la número 3. Y bueno, amigos, seguimos con la comida. Tamales. Jamás en mi vida me imaginé que iba a hacer tamales, aprender a hacer tamales. Yo sé que en Argentina, porque seguramente van a haber gente de Argentina que diga, en el norte se consumen muchos tamales, ¿no? En toda Latinoamérica, en Sudamérica se consumen tamales, pero no en toda la región, o sea, sino que, por ejemplo, en Buenos Aires jamás se conocen los tamales, o sea, ni tampoco en mi vida hice un tamal y tuve que llegar acá, casarme con un mexicano y aprender a hacer tamales. Incluso me tocó la experiencia de ir a México a hacer tamales. Fue total una experiencia muy linda, uno aprende y aparte todavía sigo aprendiendo porque cada vez que hago tamales nunca me salen igual que me salió la vez pasada y así todo el tiempo vas aprendiendo cosas nuevas y es algo muy diferente que jamás pensé hacer. Marcos, ¿cómo me ves a mí con los tamales? Muy bien, o sea, por serles sincero, amigos, es como todo en la vida. La primera es que haces algo o que llegas a hacer algo, pues no te va a salir tan bien, pero conforme pasa el tiempo, llegas adquiriendo más conocimientos y tal vez a ti te pueden salir con el sazón, porque todas las personas tienen un sazón diferente para cocinar, ojo. Y en eso hay muchas personas que tienen un sazón muy delicioso y les sale la comida muy deliciosa. Depende de toda la comida. Y hay otras personas que por más que le echen ganas a la comida, no tienen sazón y la comida va a salir insípida, no va a salir bien, o por lo Sí, más sabor que cocines. y además, o sea, todos los trucos, o sea, que hay detrás de los tamales,
que la hoja, siempre se usa la hoja del maíz, que en Argentina le dicen chala, quizás en otro lado hacen de plátano, con las hojas de los bananos, envuelven los tamales, hay tamales dulces, hay tamales salados, rellenos con carnes, ahí están los uchepos también que le dicen, ¿no? De Michoacán. Hay infinidad de cosas y cosas que todavía nunca hice y no sé si haré en algún día, pero espero que sí, que me dé la oportunidad de hacer alguno de esas variedades. Pero sí, y desde batir la masa, la manteca, son todos conocimientos que jamás pensé hacer. Incluso mi papá y mi mamá, sí, ellos creo que consumieron tamales cuando ellos vivían en sus respectivas provincias allá en el norte, Formosa, Tucumán. Pero después lo que pasa por ejemplo, con mi familia, que lo que pasó es que fueron a Buenos Aires y todas esas cosas, todas esas tradiciones, todas esas típicas comidas que se hacía en el norte, ya cuando llega a Buenos Aires, no sé si por falta de esos ingredientes o porque ya no se usó más o tuvieron como otros tiempos, como dice Marco, por la comodidad, por el trabajo, ya no tenían el mismo tiempo, o mis abuelos lo cocinaban así, pero bueno, se perdió, y cosa que es muy raro en Buenos Aires hacer tamales, ¿no? Y yo tuve que venir acá y hacer tamales. Algún día espero que cuando esté en Argentina voy a llevarme la masa esa, la que ya viene para hacer los tamales y compartirlo con mi familia también, y espero que le guste. Y bueno. Vamos a la número 4. A ver. Nopales. Acá llegamos a una cosa muy seria, Marco. Espera que tu país me está llamando. Ok, amigos, me tuve que venir para este lado porque llegó Estefanía y bueno, vamos a continuar. Otra cosa muy seria, Marco, que nos quedamos fueron los nopales. ¿Qué cosa es esa, Marcos, que me vine a encontrar acá? Bueno, amigos, todo aquel mexicano que no ha consumido los nopales realmente no es mexicano. Bueno. Amigos, para hacer una explicación sencilla, rápida y al pie, los nopales. También para como los americanos dicen, es un cactus, ¿no? Es una planta de cactus, una variante que se consume de donde produce la fruta, no, Tuna. la tuna, la pitahaya, estaba por decir. Es otra cosa. ¿Cómo es? Y es algo muy raro, muy difícil quizás de consumir para los principiantes. Cosa que a mí me pasó porque es una cosa muy extraña, aparte de su proceso de cocción puede variar, pero mayormente como lo consumimos acá en casa era arriba del comal con un papel aluminio, se lo corta, si no es que no trae espina, porque si tenés espina tenés que tomarte el proceso de sacar las espinas, lavarlo, ponerle sal y cocinarlos para que queden así súper blanditos, súper y que larguen toda su babosidad, ¿no, Marcos? Sí, amigos, para mí realmente me encanta en eso manjar de Dios, eso es lo que nos identifica a nosotros los Hasta en la mexicanos. bandera tienen al nopal. No podemos olvidar que nosotros venimos del Del Imperio una Azteca. gran nación, el Imperio Azteca, que fue fundado por los aztecas y su escudo, donde se estaba su profecía, era un nopal con un águila devorando una serpiente. So, para mí, cuando consumo el nopal, me gusta, es alto en fibra. O sea, amigo, realmente es algo muy Beneficioso. beneficioso en todo, en el sistema para el sistema digestivo. Tiene mucha fibra. Para mí sabe muy rico, o sea, le pones su salecita, lo pones en el comal, se empieza a cocinar, cuando termina, cuando lo consumes, es una especie como de entre, no sé, acidito, como Saladito. saladito, rico, a mí me encanta, me lo como a mordidas o lo hago ensalada. Y en fin, tal vez a Eli no le guste mucho, no Sí. lo consume mucho, pero realmente a mí De me vez en encanta. cuando trato de acostumbrarme todavía, pero me gusta. Antes de ponerme los aparatos, una vez Marco lo cocinó, sí que terminó la parte de afuera bastante crocante, así, blandito por dentro. Esa vez me encantó.
Entonces, y después que me pusieron los aparatos, como que ya no pude bien disfrutar de la crocancia, porque también al morderlo hace su ruidito el nopal. Así que es una experiencia totalmente rara y muy, muy difícil para aquellos extranjeros que quizás no están acostumbrados al nopal. Incluso se puede comer en ensaladas, de distintas formas, ¿no, Marco? ¿De qué otra forma más? Sí, bueno, lo puedes consumir solo, en ensalada, con guacamole. Son varias cosas como lo quieras, como lo quieras hacer. O sea, realmente acompaña muy bien un plato de frijoles, A con mí me recuerda chicharrón, con carne. mucho a la aloe vera. O sea, cortás la aloe vera y sale la babasa, así, la baba. En sí es de la misma familia. Vamos por el número 5 y es, seguimos con la comida. Siempre va en torno a la comida, o sea. De la música. No, pero le voy a poner la comida. Y después creo que, no sé, creo uno más o dos más de comida, pero bueno. Pero es algo muy, muy habitual que escuchás del público mexicano y en todos lados, en la tele, en YouTube, las personas que te rodean, que son de México, dice la comida callejera. ¿Qué pasa con la comida callejera, señores? No hay nada, dicen, como la comida callejera y la comida de México. Porque no se compara la comida de acá, de Estados Unidos, con la comida de México. Tiene otro sabor. Marco ya me dijo, cruzando la frontera, ya te comes unos taquitos y no saben igual que del otro lado. O sea, y no se sabe cuál es el motivo, cuál es la explicación razonable para entender esa fórmula de la comida callejera de México. O sea, y además, otra cuestión, que México es muy de la comida, de las casas, que cualquier persona abre su garage, se acerca a la vereda de la calle y saca su carrito y se pone a vender lo que sea. Vende desde enchiladas, tacos, tortas. Acá mismo en Estados Unidos se ven los eloteros que venden elotes. Es muy habitual en el mexicano poner su puesto, vender comida callejera. O sea, es muy común y muy habitual. ¿No, Marcos? Sí, exactamente. Para. Mientras. O sea, amigos, es que no sé, pero en México está muy arraigado. Y más, bueno, no, yo pienso que todas las ciudades, porque en el DF también, son en los ranchos, en las rancherías, que hacen venden su comida, sacan su puestito. Por ejemplo, ahora que fuimos al rancho, fuimos a comprar enchiladas. Hay muchos lugares donde venden enchiladas, Cenas. cenas, cenadurías, y hacen sus enchiladas. Ah, por cierto, nomás de recordar las enchiladas, oh, Dios mío. Ya se me antojó, dice. Y bueno, hay De muchos postre. lugares, como le digo a Eli, en muchos lugares cada quien tiene su sazón, cada quien las cocina diferente, y en un Sí. lugar saben más ricas que en otros, y le ponen otros ingredientes, y cada quien hacen diferente. Es una variedad realmente interesante porque tienes la variedad de si vas a comer cena en la casa de fulanita, si vas a comprar cena en la casa de fulanita. O sea, tienes una baraja de cenadurías por la noche a dónde ir a comer o Pero tacos. ¿por qué está tan instalada ¿cómo se llama? La cultura de salir y vender, o sea, en la calle, comida, en su propia casa. Yo creo que es más o menos por buscarse la vida, por generar ingresos, un poco de ingresos, ya que hacer enchiladas no creo que es tan caro. No las vendes tan caras y es accesible para todo el mundo. Aunque son chiquitas y todo eso, pero hagan de cuenta la tortillita con ¿qué era Con las repollo? verduras. Y ya sean de cuerito, sean de lomo, sean los de lo que sea. Bueno, te das el lujo de ir a cenar por la noche con tu familia y bueno, terminas lleno y no es tan caro. Y la familia que las vende logra adquirir un poco más de dinero. No, en Argentina esa cultura de que cada uno salga a la calle con su pastito dentro de su mismo hogar, vender, como que no está tan instalada. Quizás antes estaba más el negocio de abrir un kiosco, que es como un pequeño almacén, ¿no? Que le dicen así. Eso está más instalado en Argentina, pero puestos de comida, quizás lo único que te puedes encontrar es en los semáforos te puedes encontrar desde puestos de choripán, tortillas santiagueñas, Pan casero. pan casero, chipás, pero si no, en la costanera también venden también los puestos de los sándwiches y todas esas cosas, pero
de la misma gente abrir su portón y vender, no está muy instalado. Yo sé que también es un tema de inseguridad, ¿no? Pero bueno, no está tan instalado. En el centro quizás de la ciudad te encontrás un poquito unos puestos de hot dog, que en Argentina le dicen panchos, o esas cosas, pero no. No está tan abundante el tema de la comida callejera. Así es, amigos. Y bueno, pero realmente es algo lindo, porque yo a veces me pongo a joder. Bueno, joder es un tipo de decir, una expresión argentina, hablar con él y decirle, cuando vaya a Argentina voy a ponerme mi puesto de tacos ahí callejeros y me voy a hacer millonario. Porque en sí no hay. Le digo a él, ¿qué ganas cuando estuviera allá en Argentina ir a un puestito de tacos y comer en la noche, salir a ir a comprar unos taquitos y bueno? Hay tiendas de tacos, pero son más bien como restaurante, no puestos ambulantes. Y sí, entonces me pongo a hablar con él y su familia y dice, voy a poner una Sí, taquería. Marco, desde que llegó a Argentina la primera vez dijo, voy a hacer puesto de tacos. O sea, Y sí, porque no ese hay sueño. ninguno. Bueno, amigos, pero sí, ahí también, ahí es otro problema, porque hay mucha inseguridad y imagínate, estás recaudando dinero y llegan a saltarte, bueno, dame el dinero y los tacos, y Te llevan el se lleva la carrito. combinación. Y bueno, amigos, así es la situación. Así es, amigos, así es bien. ¿Y cómo lo estamos pasando? Nosotros muy bien aquí y bueno, tomando matecito, disfrutando de la tarde antes de irme a laburar. Y bueno, amigos, ya afortunadamente ya me siento 95% recuperado. Ya como pueden ver, puedo hablar, ya no siento mormosidad, la nariz ya no se me está escurriendo. Y bueno, amigos, gracias a Dios, estamos bien y tenemos laburo, trabajo, que es lo bueno. Y bueno, para adelante, porque para atrás ni para agarrar impulso, papá. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la la.